nació en Valparaíso, Antioquia, en 1859 y murió asesinado en Bogotá el 15 de octubre de 1914. Fue un abogado, periodista, diplomático y militar colombiano. Uribe Uribe es más conocido por su ideario político a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo y sindicalista en Colombia, así como por su labor diplomática y en favor de los cafeteros colombianos. Uno de sus grandes aportes fue, junto con Benjamín Herrera, la fundación de la Universidad Republicana, que más tarde se convertiría en la hoy Universidad Libre de Colombia. Su papel como general estaría marcado por importantes victorias durante la Guerra de los Mil Días, desde el punto de vista táctico, las cuales le dieron una reputación. Uribe Uribe recibió educación por parte de su madre y tuvo una infancia muy huraña debido a su timidez. En 1871, en la hoy Universidad de Antioquia, aprendió los principios elementales de la logística y el arte militar. Posteriormente, tuvo que hacer frente a las dificultades económicas de su familia, alternando sus estudios en Buga y participando en las filas liberales caucanas de la Guerra Civil de 1876, en la cual resultó herido. En 1880 se graduó como abogado en la Universidad del Rosario. Uribe Uribe es reconocido por dos actividades que alternaron su vida pública. La primera de ellas fue la actividad política parlamentaria, la cual ejerció desde sus puestos como congresista y ministro plenipotenciario de Colombia ante los gobiernos de Chile, Argentina y Brasil. La segunda sería su actividad militar, labor en la que sería reconocido especialmente por haber participado como general en la Guerra de los Mil Días. A pesar de que Rafael Uribe Uribe ganó prestigio con los años posteriores a su participación en la Guerra de los Mil Días, es reconocido en la actualidad por los aportes de sus ideas políticas y reformistas. Con la finalización de la Guerra de los Mil Días y de su vida como general, Rafael Uribe Uribe tendría un cambio importante en su pensamiento político cuando entró en contacto con las ideas del socialismo europeo. Alternas a estas actividades, Rafael Uribe Uribe desarrolló una actividad periodística constante. Algunos de los periódicos en los que trabajó o fundó fueron La Unión, La Consigna y El Trabajo. Este último sería producto de un esfuerzo independiente de Uribe Uribe. Ya en 1891, como miembro del Directorio Liberal junto a Fidel Cano, respetado periodista en tiempos posteriores, Uribe crearía el periódico El Espectador. Como congresista, Rafael Uribe Uribe era el único vocero del Partido Liberal y desde ahí tendría que mantener contienda con varios de los personajes más letrados de la nación. Así, Uribe Uribe se aseguró un reconocimiento y la popularidad entre las masas y las élites liberales de distintas regiones del país. Uribe Uribe lanzó un meticuloso ataque contra los terratenientes ricos. Su posición como congresista, preocupado por mejorar las condiciones materiales y económicas de las clases trabajadoras populares, sería el factor fundamental que le llevarían a convertir a esta clase social en propietarios de sus terrenos o parcelas en pequeñas haciendas. Uribe Uribe es para la historia política y económica de Colombia un epicentro temático que contribuye en la comprensión de las políticas económicas, agrícolas, educativas y culturales de inicio del siglo XX, las cuales habrían de dar rumbo al proyecto de nación moderna colombiana. El 15 de octubre de 1914, en un costado del Capitolio Nacional de Colombia, Uribe Uribe cayó asesinado con golpes de hachuelas. Uribe Uribe logró sobrevivir, pero murió a las pocas horas en la madrugada del día 16. Su cuerpo fue puesto en cámara ardiente en el Capitolio Nacional. Según el historiador Eduardo Santa, el general fue el blanco de los más protervos ataques por parte de la prensa republicana, y se sabe que los asesinos tenían contacto con la prensa republicana,
El documento de la necropsia de Uribe Uribe es el primero que se conoce en la historia de la clínica forense del país. Aún así, nunca se llegó a saber quiénes habían sido los autores intelectuales del magnicidio. Gil Blas, al cumplirse 2 meses del asesinato el 15 de diciembre de 1914, dijo: "Alrededor de este crimen no se ha podido hacer luz, porque quizá no conviene a los intereses políticos de los que fraguaron en la sombra el plan y lo llevaron a la práctica. El país va convenciéndose ya de que los verdaderos culpables son hombres astutos e inteligentes que meditaron mucho este crimen, verdaderamente científico, del cual no quedará rastro alguno". Algunos historiadores sostienen que en la caminata de Uribe Uribe al Capitolio, este llevaba debajo de su brazo un proyecto destinado a proteger a los trabajadores colombianos de los accidentes de trabajo. El 16 de octubre de 1914, el colombiano Manuel Pinzón Uzcategui, residente en Caracas, escribió al Tiempo de Bogotá: "Desde hace 3 días se habla aquí de que ha muerto trágicamente en Bogotá el general Uribe Uribe. ¿Cómo era que en Caracas se hablaba de la muerte del general Uribe Uribe 3 días antes de que ocurriera?" El 1 de octubre del mismo año, Rafael Uribe Uribe escribió a un ciudadano antioqueño una carta para agradecerle otra, en la cual aquel le advertía que se planeaba asesinarlo y le pedía que tomara las debidas precauciones. La localidad número 18 de Bogotá, ubicada en el sur oriente de la capital, lleva hoy su nombre. La localidad Rafael Uribe Uribe hace honor a este político y militar, humanista y periodista, que entregó su vida aportando a la construcción de una nueva Colombia. Sin embargo, subyace en la memoria el estigma de un grande olvidado, la de un colombiano emblemático, víctima de un complot y de un asesinato que en el 2014 cumplió 100 años de impunidad.